sobre el tema del alto costo de la vida, el tema de la caja del Seguro Social, que se anuncia el aumento de edad de jubilación, sacrificando al pueblo panameño, nuestra consigna con Frenadeso y la participación de diferentes organizaciones de Frenadeso, con UCI, Citrapey, Citrabanapán, los trabajadores del transporte y Suntra. Estamos en esta delegación manifestándonos en el Día de la Patria. Bueno, en estos momentos primero saludar en sus 113 años a nuestra bella patria Panamá, pero a la vez queremos denunciar que existen cientos de educadores que a la fecha no han cobrado 18 quincenas de su salario, de su pecunio, en más de este año escolar. Por eso hoy la patria está de fiesta, pero está dolida en su corazón, en su interior. Llora la madre panameña, maestra educadora, que no ha cobrado, así que saludos a Panamá. Esta lucha es de todos. Jamás será vencido. El movimiento popular y social en la provincia de Chiriquí hace acto de presencia en este desfile y lo hacemos con el compromiso de siempre de defender los intereses de nuestro pueblo, particularmente de los sectores más empobrecidos de nuestra nación. Estos 113 años de independencia los celebramos con mucha alegría, con entusiasmo, pero al mismo tiempo queremos expresar el dolor que siente la patria por un sinnúmero de situaciones las cuales hemos denunciado y por las cuales venimos luchando. Por eso esto Frenadeso, por eso el pueblo, por eso todos los sectores populares del país hoy caminan defendiendo los intereses de la patria. Pero 113 años de independencia de Panamá de Colombia y Frenadeso está en la calle. 11 años ya hemos desfilado en la provincia de Chiriquí, haciéndole honor a la patria, defendiendo los intereses de nuestro pueblo. Un día como hoy estamos denunciando la falta de soberanía alimentaria, un sector agropecuario que está totalmente abandonado, sin ningún apoyo de ningún gobierno a lo largo de los años, donde los productores tienen que sudar, lidian con los bancos, tienen que lidiar contra el clima, tienen que lidiar con las plagas, y cuando ya tienen su producción lista, resulta ser que están llenos de productos importados. Eso es lo que está ocurriendo aquí en nuestro país. Hay una gran inseguridad del pueblo de a pie, hay una gran cantidad de mano de obra ilegal extranjera que está siendo contratada para abaratar costos. Hay una política de Estado de empobrecer a los que más necesitan. No hay apoyo de parte de las autoridades para los asegurados, donde los medicamentos de la Caja de Seguro Social están escasos, no existen, ¿verdad? Y hay una cantidad de problemas que está en este momento sacudiendo a la población panameña. Y nuestro eslogan, luchar por el pueblo y hacer patria, se hace hoy presente aquí en la provincia de Chiriquí.